policía que utiliza sus conocimientos en seguridad para transformarse en asesino. Un agente judicial obligado a convertirse en cazador de hombres. Cuatro víctimas inocentes que pierden su vida. Dos jóvenes a quienes una mala decisión los priva de su libertad. Conforman esta historia que desata una cacería humana cuyo resultado polémico e inesperado nunca se ha visto en nuestro país. Hoy, en Protocolo 84, hacemos el análisis final del caso de Johnny Monke, un hombre al que sus demonios internos llevan a un duelo con la sociedad, de cuyo saldo mortal debemos aprender para que nunca vuelva a repetirse. Nacido en Limón en 1968, Johnny Monke Ramírez comienza a gestar sus demonios internos desde su época adolescente, marcada por sus deseos de ser alguien sin poder llegar a serlo. ¿Qué cree usted? ¿Que va a ser como él, mire? Ya le dije, para llegar a ser como él tiene que ser como yo. Usted puede ser Rambo 5, pero sin comer o algo así. Este man jugándose a la de Rambo, weón. Refugiado en su diario, su único amigo fiel, Johnny comienza a sentir la frustración de no encajar. ¿Quiénes se creen? No saben a quién maltratan. Búrlense. A mí me pasa como a John Rambo. Me maltratan porque sí, sin razón. Él y yo no solo nos llamamos igual, somos iguales, somos. Papito, pedazo de idiota, vas a seguir con las mismas carajadas. ¿Cuántas veces le he dicho que cuando yo duermo quiero silencio? Mañana tengo que trabajar, ¿ok? 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 Si no fuera por mi mamá, yo los mato. ¿Qué cuento? Que porque mi hermana vive con él, me compro una K y los mato a todos. En septiembre de 1988, a los 20 años, es encarcelado por supuestamente abusar de su sobrina de 9 años. Tras la paliza de su cuñado, su madre paga una fianza de 15.000 colones y al final se desestima el caso por falta de pruebas. Ahora me hago policía para tratar de serle útil a la sociedad. Ahora sí se van a dar cuenta de lo que valgo. De esta forma, sumado a su afán de parecerse a su ídolo John Rambo, y gracias a que no quedó registro de su encarcelamiento, ingresa en la policía del Ministerio de Seguridad, graduándose con honores en octubre de 1998. Es Johnny Monke. Felicidades, Johnny. Esperamos lo mejor de usted. Muchas gracias. La evaluación psicológica de Monke lo describe como intelectualmente superior al promedio, lo que sumado a su cinta negra en karate y excelente manejo de armas, lo perfila como un policía casi ideal. La estabilidad dura poco, sin embargo, al encontrársele dormido en su puesto, llegar a trabajar en estado de ebriedad y por chocar una unidad. En marzo de 1990, un año y medio después de ingresar, renuncia. Se da entonces su primer gran giro de policía a criminal. El 26 de abril de ese año, junto con Hugo Valladares, asalta en Guápiles al taxista Rigoberto Hernández. Hernández se arma de valor y en un momento determinado aprovecha una parada del vehículo y escapa. Monke y Valladares lo atrapan
Hernández ruega por su vida y finalmente lo dejan ir. Yo digo que Dios puso las palabras en mi boca, porque en realidad uno no piensa nada, simplemente fue una expresión que salió de mí y dije, bueno, no, si lo que va a pasar, pasa aquí, yo no viajo más. 7 meses después, en noviembre de 1990, increíblemente, Johnny vuelve a cruzar la línea e ingresa de nuevo en la fuerza pública. 3 meses después, en un movimiento aún más audaz, siendo policía, decide asaltar de nuevo. Esta vez, la víctima es otro taxista, Marco Tulio Irola, a quien le roban el vehículo y dejan atado un árbol en Sixaola. La víctima logra escapar y los denuncia al OIJ de Limón, que casi inmediatamente prepara un operativo para capturarlos. El tipo nos disparaba, nosotros respondíamos disparos, perdió un equilibrio, ellos perdieron el equilibrio, el carro casi se semivolcó y huyeron por la montaña. Por las altas horas de la noche que eran, obviamente nosotros pues no pudimos dar con ellos, pero sí pudimos identificar al sujeto Johnny desde ese momento. Las pruebas contra Monje no son contundentes y sigue ejerciendo como patrullero, pero siempre de forma problemática. En agosto de 1991 es despedido por un hurto de un maletín a una víctima de un asalto. Del asalto a un holandés, si no me equivoco, fue la gota que derramó el vaso, fue hasta que me llegó a mí el expediente y se procedió a darle la baja. Y él reaccionó bastante fuerte hacia mi persona pidiendo que le diera una oportunidad más. Es entonces que Johnny Monje cruza de nuevo la línea hacia el mal, esta vez sin retorno. Junto a Hugo Valladares, su compañero de asaltos anteriores, recluta a 2 jóvenes vecinos, trabajadores de construcción, Leonardo Benvel y Donaldo Godínez. El objetivo es robar un supermercado. Se va, es Hugo. Se va, que le había dicho. Sí. ¿Estás seguro que quieres meter en esto ahora? Sí, ma, yo necesito harina para pagar mis deudas, ma, y si hay que meterse, adelante. Sí, pero esto no es un juego, ¿cómo piensa eso? ¿Sí? Yo tengo mi talento, vamos a ver qué pasa. Pero ya, tranquilos. Para hacer esta vara lo que necesitamos es un carro. Sí. De eso nos vamos a encargar Hugo y yo. Después ustedes nos esperan en el chino y ahí los recogemos. Claro. ¿Está bien? Perfecto. Esta vara hay que hacerlo en serio. Así que vamos a hacerlo y... Hay puntos de giro, momentos clave que cambian una vida para siempre. Para Leonardo Benvel, Chico, y Donaldo Godínez, Nando, sin antecedentes penales de ningún tipo, este sería su primer atraco. Una decisión que toman sin pensar y por la que pagarán un precio demasiado alto. Yo quería como experimentar qué era llevarse algo fácil, ¿verdad? Ya que tal vez estaba pasando una circunstancia un poco adversa, ¿no? Un poco afectada la situación, a pesar de que tenía trabajo y todo, pero... Y ahí, 4.500 colones que me ganaba yo, y ahí no era una gran plata, ¿no? Y a veces uno, sí, a veces uno quiere experimentar qué tan bueno es lo fácil. Yo creo que el mal toda persona lo busca dependiendo del camino que ande, ¿verdad? En el caso mío fue por el problema que tuve, me afectó bastante y caí en una situación económica bien baja a pesar de que tenía mi oficio. La suerte está echada. En los siguientes 9 días, 6 personas perderán la vida. Si hubiera sabido que yo hubiera tenido que pagar con este precio, ese error no lo hubiera hecho. Porque uno tiene una noción de algo, pero no sabe cómo es eso cuando se vive en carne propia. Johnny Monje y Hugo Valladares asumen el compromiso de conseguir un vehículo. De nuevo, la víctima es un taxista, Arcelino Miranda. ¿Qué, Mopri? ¿Está libre? ¿Sí? Claro que sí, pase. ¿Qué, dónde me llevo? A la bomba, jefe, por favor. Pura vida. Ayer un tráfico hizo aquí en el aeropuerto con un parte como a 4 compañeros, que el permiso, que las placas, hombre, con esta persecución ya no se puede. Es como ayer, llega ayer mi nietico, porque tengo un nietico de 5 años y medio, y llega y me dice, Tito, ¿por qué a tu mamá le dice pirata? ¿Qué es que usted es un pirata como el de las películas? Imagínate. Pare en la orilla. Parece aquí en la orilla.
loco, lo mato. Ya me tenés harto, por Dios. ¡Para! ¡Pico! ¡Qué habladera! ¡Májese, por favor! Ponle una bolsa para que no manche esta bala. ¿Una bolsa? Ahí, a la par del asiento. ¿A dónde? A la par del asiento. Bajalo, no vamos a tirar con él. Primer homicidio, su punto de no retorno, detonante de más muerte y dolor. Sin embargo, aún no lo saben. 3 horas después, recogen a Leonardo Benvel y Donaldo Godínez. Bueno, Johnny me dice que ellos se atrasaron porque tuvieron que matar al dueño del taxi. Por eso no habían llegado al tiempo que tenían que hacer. Pero realmente cuando llegamos a ese bar, yo no vi de apariencia que hubiera dinero ahí. Sin embargo, ahí, uno en ese momento va, como te dijera, bajo una orden. Entonces, ya yo no podía decirle a él que no, no voy a ir, voy a irme. Bueno, yo sentí que ya se está comprometido, ¿no? Y yo voy ahí, ya no sentí valor como para retirarme. Cuatro casados, 4 cervezas y 4 tragos de whisky. Con mucho gusto, ya se los traigo. ¡Ey! ¡Ey! ¿Se Algo? No, tranquilo. Es suyo el carrito. Sí, señor, ¿por qué? No, es que yo tengo acá un parqueo. Si gusta, de la... ¿Por qué? ¿Hay problema con que el carro está ahí? Bueno, no, es que hay... Puede venir otro carrito y... Ey, no tiene chance para entrar. ¿Me entendés? Sí, está bien. Espérate. Entonces, al señor le pareció extraño. Entonces el señor apuntó el nombre de un papelito y la placa del carro. Le apuntó la placa del carro, el número, y se lo fue y se lo chocó a la señora. Mientras el dueño del bar, Rogelio Porras, mantiene las sospechas, el policía Víctor Manuel González llega de casualidad, aunque vestido de civil. Rogelio le informa de sus dudosos clientes. Se llama el
¿De dónde? ¿De cómo dice ese mal? ¿Cuántos años? Ya, Valladares y Johnny ya nos hicieron señas que nos fuéramos porque ya. O sea, ya íbamos a proceder, ¿verdad? Pero en el momento que se procedió, o sea, ya no iba ni por el dinero, sino que así iba por el documento, ¿verdad? Por el papel donde estaba el nombre de Johnny Monge y la placa del carro. Como te digo, ya porque, o sea, por el homicidio que había, ¿verdad? Anteriormente eso, entonces, eso es lo que le preocupaba a Johnny, que ese papel llegara a manos de las autoridades y que las autoridades descubrieran que él había sido la persona que ha matado a Francisco. Oiga, viejo, déme la cuenta. ¿Tiene a mi mujer? ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Este es un asalto! ¡Al suelo! 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 ¡Puño! ¡Abra usted el papel de la cara! ¡Déjala! ¿El papel dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba tan poco, como ya era aturdido, o sea, tan confundido que realmente yo no me recuerdo mucho lo que se habló ahí, porque la preocupación mía era que esas personas no murieran, porque yo eso es lo que yo quería evitar. ¿Sí presentías que eso podía pasar? Sí presentía, claro, porque es que él dijo que, o sea, de pronto Johnny dijo que si ese papel no aparecía, que él iba a matar a esas personas, y en ninguno de los papeles apareció el nombre de Johnny ni tampoco la placa del carro. No apareció nada de eso. Entonces Johnny se enfureció más y dice, no, es que si no aparece, van a morir. De lógico que en algún momento la persona suplicó por su vida. ¡Vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 Por favor, no, 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 ¡tiene la plata! ¿Para quién va a estar este callado? ¡No! ¡Vamos! ¿Con quién? ¡Mai, recuerden que soy policía, mai! ¡Te van a perseguir, mai! ¡Te van a seguir! ¡Ya, ya, ya! ¡Cállate! ¡No! En cierto momento resulta difícil entender cómo Johnny Monge y Hugo Valladares tenían la sangre fría para asesinar, pero por otro lado cometían errores de quien no sabe lo que hace. Tal vez una explicación sea que no se requiere ser brillante para matar, sino todo lo contrario. En todo caso, un error cometido aquí afortunadamente salvaría una vida. Yeah.
palacio, después de que yo estuve como 13 horas ahí, muerto, tirado, lo que yo viví, ¿verdad? Aunque resulte difícil de creer, el proyectil disparado por Monje a González atraviesa el cráneo por encima de la oreja y sale por el ojo izquierdo. Cuando desperté, yo veí, ¿verdad?, un bulto blanco grande y lo jalaba y yo pensé que era que yo estaba amarrado de un palo, hasta que pasó un señor. Y yo recuerdo que el señor dice, ¿quiénes están ahí? Digo, yo, que anoche los vinieron a matar, ¿cómo, señor? Y él bajó y me agarró de la cabeza, así. Me dice, ya, pues usted está vivo, me dice. Y entonces se fue a echar una cegueta y me cortó las esposas y me sacó y así me paró y lo agarré del hombre y me vine caminando por la carretera hasta la pista, donde viera un carro que nos auxiliara. Horas antes, y sin sospechar que dejaron un sobreviviente, el grupo se dirige a Cieneguita. Las palabras fueron pocas, y lo que había era un momento de tensión. ¿Y usted tenía conciencia que en ese momento ya era cómplice de homicidios? Ya sé, yo prácticamente pensé en ese momento, yo bueno, seguramente hasta aquí me la prestó Dios, porque yo pensaba que ya esa gente ya nos andaban buscando, ¿verdad?, por el delito que hemos cometido. Sin saber aún de los homicidios, los agentes del OIJ, Sergio Romano y Alexis Rodríguez, investigan lo que hasta ese momento es un asalto y secuestro grabado. ¿En qué? El número de placa que nos dio la señora. Pedí que la investigue, a ver si coincide con la desaparición del taxista del Hotel Oriental. Es extraño, estos carajos son muy desordenados. Sí, como si no tuvieran un patrón definido. Como que no tuvieran un objetivo claro. Hay que apurarse, esta gente debe estar en peligro. Seguridad 121, adelante. Son ellos. Procedemos a desplazarnos, estamos a unos 10 minutos. Mientras el país amanece con la noticia del triple homicidio, el sobreviviente Víctor Manuel González narra los hechos a la policía. Las autoridades comienzan a atar cabos que terminan de unirse cuando la novia de Johnny acude a la policía y les cuenta que teme que él sea el responsable. Inmediatamente allanan la vivienda de la madre de Monje y encuentran clara evidencia, incluyendo los diarios que escribía desde adolescente. ¿Qué encontraste? Encontramos estos 12 tiros de calibre 38, dos de carabina 30-30 y este cuaderno. Pareciera mentira, pero soy piadoso al darles muerte instantánea. Espero que Dios al quitarme la vida me triplique la piedad. Llámate a San José y pedí a ver si te pueden comunicar con dirección, a ver si los pueden mandar a Castaño. ¿Y para qué lo llamamos? Si es Johnny Monje, es alguien que tiene conocimientos policíacos. Así que vamos a necesitar a alguien que sea capaz de cazar a un carajo como este. Además que es un tipo bastante enfermo porque en la libreta decía que este es uno de sus héroes. Puede servir como evidencia para este mejor. La novia de Monje accede a cooperar en la captura y les informa que este la visitará, por lo que los agentes rodean la única ruta de acceso. Por medio de un profesor se nos hizo llegar la información de que él iba a estar llegando a ver a la novia un día, el cual no especifico, y que después de ese día él iba a desaparecerse, iba como a meterse a la montaña o a buscar un lugar donde no lo pudieran capturar. Por mi juventud, por mi experiencia, pues yo sí quería acabar con él
y traté de dispararle, apunté, cuando iba a disparar hacia él, Romano se cruzó, levantó el arma y casi le disparó a él. Javier también trató de dispararle. Cuando Javier le apuntó a la cabeza, Romano entró y le dio con el pie en la mano, de manera que cuando el arma se disparó o fue disparada, la bala pegó a 20 centímetros de la cabeza de Johnny, ya que estaba en el suelo. En dos ocasiones le salvó la vida. 7 de noviembre de 1991. Solo 5 días después del triple homicidio, la captura del dúo asesino es un gran éxito para el OIJ de Limón. Adelante, adelante. Está listo. 2 días después, se dicta prisión preventiva contra Monje y Valladares y se ordena su traslado a San Sebastián. Como no hay vehículo disponible, por unos minutos ubican a Monje en la oficialía del OIJ de Limón. Siéntate. Yo ahorita vengo. Romano, que venga, que tengo evidencia, que les quiero ayudar. Ándate, vamos. ¿A dónde? A la celda. Dije que quería hablar con Romano, ¿eh? Romano va a venir cuando él pueda. ¿Qué dice Johnny que nos quiere ayudar? ¿Qué? Así como lo hizo. Dice que tiene evidencia del taxista de los Pali. Entonces está reconociendo que es culpable. ¿Por qué cambiaría de opinión? ¿Qué puedes esperar? A mí también me pareció raro. Pero eso es... Ese madre es un psicópata. Eso es normal en él. Que va, hay algo que me gusta. Sí. Es extraño. Pero la verdad es que si realmente es cierto que tiene evidencia, con eso podríamos resolver el caso definitivamente. Claro, también como él me conoce, seguramente piensa que yo le puedo ayudar con el fiscal en algo. ¿Qué hacemos? Hago una llamada y estoy con usted. Pero como usted ya salió, ¿no? Hago una llamada y estoy con usted. Gracias, saludo. El oficial que dejó su arma debajo de la almohada se da cuenta de lo sucedido, ya es demasiado tarde. Sí, madre, está en la barra. ¿Dónde es? Madre, ya vamos a llegar. Vea, es ahí, en ese claro. Parece aquí. ¿Aquí? Sí.
acción sin precedentes en la historia del OIJ, dos de sus agentes mueren a manos de un ex policía. Son ya cinco las muertes que se atribuyen a Monje y su banda en menos de una semana. Me disculpan los familiares, pero fue en aquel momento, quería asesinar a Johnny Monje, porque sentí tanto, pero tanto, ¿cómo le digo? Odio hacia él. Romano había sido subordinado mío. Habíamos pasado muchos peligros, muchas operaciones difíciles. Eso lo une a uno mucho, lo une bastante. Y lo menos que uno piensa o lo menos que uno espera es que vayan a matar a un compañero, mucho menos en a como me estaban explicando que había pasado. Tanto en San José, al tiempo que reconoce exceso de confianza en instalaciones policiales y de los agentes, el exdirector del OIJ, Rafael Ángel Guillén, ordena el operativo de cacería humana más intenso de las últimas décadas. Llevado por el mismo dolor, es un golpe a la policía, un golpe a compañeros que dan la vida cumpliendo con el deber, que desde luego podríamos reconocer algunos errores, pero cuando se impacta al cuerpo de policía, la reacción aquí y en cualquier policía del mundo es la misma. La orden es capturarlo y hacer todos los esfuerzos necesarios para lograr esa captura. ¿Seguimos? No, 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 los carros no pasan por aquí, vamos a esperar. Dígale a sus hombres que tengan las luces encendidas. Monje está aquí, aquí no vamos a esperar. Capitán, ordena a sus hombres, vamos a empezar la operación. ¡Carlos, Luis, Cristian, prepárense! ¡Adrián, Gitano, prepárense! ¿Cuántos hombres tenemos? Somos los 20, tenemos que ir, analizo. ¿Tenemos suficiente munición? Sí. Jefe, se mantienen las órdenes. Sí, sí, los comandos. Las órdenes se mantienen. Son 20, son 20.
Nosotros ya estamos por ese lado y sí se ve donde uno de los elementos del segundo grupo lo apunta a él. Lo apunta a él. Nosotros lo que logramos oír fue algo como suave, suave, suave. ¡Jorge! ¡Suelte el arma y se entrega! ¡Suave! ¡Suave! ¡Salga con la mano hacia arriba! ¡Suave! Cuando íbamos a caer sobre él, oímos una detonación. Era, se había hecho un disparo en su cabeza y falleció ahí mismo. No hubo mucho que hacer, el operativo terminó ahí en ese momento. ¿Tuvo dudas de que lo iba a poder capturar? Cuando se desarrolló un operativo de esa magnitud, en donde hay muchos policías, muchos agentes, el porcentaje de éxito es bastante alto. El fatal desenlace es celebrado por muchos y causa alivio a una población atemorizada por los crueles niveles de violencia y cacería humana tan masiva. Por su parte, la madre de Johnny Monge y algunas otras fuentes especulan con que fue asesinado y luego se simuló el suicidio. Estoy de acuerdo que lo hubieran capturado, le hacen un juicio y bueno, pero a él no me dieron oportunidad. En realidad a él me lo mataron porque lástima que yo no sé cuál es el comandante o mayor que estaba en ese tiempo que a mi hijo lo mataron. Porque la esposa de uno de ellos me dijo cuando estábamos velando el cuerpo de Johnny, pero estése tranquila, me dice, porque a su hijo no se mató, a él lo mataron. Los periodistas son testigos de que nosotros le hicimos un solo disparo, no hubo necesidad. Si hubiera sido necesario lo hacemos, pero no, él terminó con su vida. Yo, en base a este dictamen, puedo decir que es un disparo de contacto. No es un disparo ni de corta distancia ni de larga distancia, es un disparo de contacto en la 100. Y es compatible con la posibilidad de que sea un suicidio más que un homicidio. En menos de 2 semanas, los 2 restantes miembros de la banda son apresados. El juicio se efectúa en enero de 1993 y se establece que Hugo Valladares fue quien ejecutó al taxista Arcelino Miranda, a Rogelio Porras y Leonel Barquero, cargos que Valladares acepta. Es condenado a 139 años de cárcel. Al ser en ese entonces la pena máxima de 25 años y el año penal de 8 meses, se reduce a 16 años y medio. A la mitad de la pena, o sea 8 años, se le concede libertad condicional y sale de la cárcel en julio de 1999. Leonardo Bembel y Donaldo Godínez, que no mataron a nadie pero fueron cómplices directos, fueron condenados a 60 años y se les ha denegado la libertad condicional por aparentes problemas de conducta. A pesar del tiempo transcurrido, las enseñanzas del caso de Johnny Monge siguen vigentes. Los errores son los siguientes. Falta de consulta con los superiores. La confianza excesiva con la persona detenida. El montarlo en el vehículo atrás y no cerca de los investigadores a la vista de ellos. Él indujo a Romano a que no les posara para atrás, porque tal vez posado para atrás no hubiese hecho lo mismo, porque se ganó un margen de confianza. O sea, eso fue el asunto básicamente. Si hubiera sabido que yo hubiera tenido que pagar con este precio, ese error no lo hubiera hecho, porque uno tiene una noción de algo, pero no sabe cómo es eso cuando se vive en carne propia. Muchas veces hacemos cosas sin pensar y cuando vemos las cosas aconteciendo, uno muchas veces cree que no tiene salida. Uno muchas veces piensa esto, pero... y puede evitarlo. Las cosas fáciles son las más caras al final, porque uno puede hasta pagar con la vida. Como eso que nosotros hicimos, por la misericordia de Dios, yo estoy vivo. ¿Siente que es justo ese castigo que está pagando? Sí, creo que es justo. Porque nadie nos mandó a nosotros a hacer un delito, nadie nos mandó a molestar la,
la pertenencia a nadie. Nadie nos mandó a nosotros a inquietar un hogar, ni a destruir una familia, nadie nos mandó eso. Visto en la perspectiva del tiempo, ciertamente sorprende que alguien con tantos traumas e inseguridades que rayaban el delirio, que cometió tantos errores desde los primeros asaltos, fuera capaz de liderar una banda que asesinara a 3 personas, fugarse y asesinar a 2 agentes del OIJ, desencadenar terror en Limón y forzar una cacería humana como nunca se ha vuelto a ver en nuestro país. Aunque esta playa no guarda ya rastro alguno del drama que presenció, las lecciones de esta historia no deben ser olvidadas. El crimen difícilmente paga y siempre engendra más violencia. El exceso de confianza en instalaciones y procedimientos policiales fácilmente se vuelve fatal. Y la búsqueda del dinero fácil arruina vidas antes de que empiecen. Está en nosotros aprender de estos errores y en Leonardo Benvel y Donaldo Godínez en tratar de reconducir sus destinos. Ojalá tanto ellos como nosotros podamos hacerlo. Hasta la próxima semana.